Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Luz Araucana. Hoy es 19 de julio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, el comandante del Departamento de Policía Arauca encargado confirmó que en el municipio de Puerto Rondón fueron recuperados algunos elementos que fueron hurtados de una institución educativa. También se logró la captura de una persona. Qué alegría para los policías de Arauca poder entregar buenas noticias a nuestros niños y niñas de la Escuela Rural La Inmaculada, sede del paraíso del municipio de Puerto Rondón, donde el pasado 7 de julio fueron hurtados 10 computadores y 9 tabletas que hacían parte del programa Computadores para Educar, que precisamente buscan garantizar la educación de nuestros niños y niñas en territorios lejanos como estos. Pues bien, ese mismo día logramos la captura de una persona con un computador que había sido hurtado. Pero gracias al trabajo constante de la policía de Puerto Rondón, el día de ayer logramos la recuperación de la totalidad de los elementos. Y hoy le estamos haciendo entrega al padre Israel López de 10 computadores y 9 tabletas para que la regrese a su institución educativa y nuestros niños puedan seguir su proceso de educación en unas mejores condiciones. Gracias por lo que hicieron nosotros, la Policía Nacional, Dios nos bendiga, gracias porque estuvieron muy atentos y a la comunidad que hicieron posible que realmente llegue la alegría a estos niños, porque claro, estaban muy preocupados, pero con esto yo sé que vuelvo a tener la alegría y nos hemos recuperado con un gran gozo y eso por eso, es bonito saber que ya salen parte también de la comunidad y que todos estamos en el mismo lenguaje. Muchísimas gracias, Dios les pague por todo lo que hacen por nosotros, la Policía Nacional.